Agustín Suárez, presidente del Comité de Empresa, ha dado una rueda de prensa para dar a conocer las reivindicaciones de la Asamblea General de Empleados Públicos del Cabildo de Gran Canaria, que demanda las siguientes reivindicaciones: derogación de la disposición adicional 71ª de la Ley de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado, la suspensión de la aplicación de la medida en el Cabildo de Gran Canaria hasta tanto la Administración del Estado dicte instrucciones para su aplicación y la retirada de las medidas del Real Decreto Ley de 13 de julio de recortes a los empleados públicos del Gobierno de España, del aumento de la jornada y reducción salarial y la adopción de planes que contribuyan a la mejora de la Administración pública, la estimulación económica y la creación de empleo. Por ello, promueven la realización de concentraciones de empleados y empleadas delante de los principales centros de trabajo del Cabildo de Gran Canaria para el 20 de julio y el 27 de julio, además de promover una campaña de quejas individuales y petición de amparo al Defensor del Pueblo. Buenos días, gracias por venir. Efectivamente, hoy estamos aquí por mandato de la Asamblea de Empleados Públicos del Cabildo de Gran Canaria, de tal suerte que hace una semana, como decía la compañera, con una masiva asamblea se decidieron realizar distintas acciones en relación tanto a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que ya tomó medidas en relación a la jornada laboral de los empleados públicos, como al más reciente Real Decreto Ley 20/2012, que viene a ser las consecuencias de las anunciadas medidas ante el Parlamento del señor Rajoy, que también efectivamente comportan un bloque de medidas que afectan muy negativamente a los empleados públicos, además de al conjunto de la sociedad y a los sectores más débiles de la sociedad, caso de parados, dependientes y personal en situaciones de riesgo de exclusión, ¿no? En el Cabildo de Gran Canaria ha habido una reacción, un rechazo unánime y una indignación tremenda por parte de los empleados públicos. Entre otras cosas porque las medidas que se han adoptado cruzan la línea roja que pensamos que el gobierno nunca debió pasar, entre otras cosas porque no es la primera vez, sino que ya venimos, digamos, escaldados de una larga campaña de acoso y desprestigio a la función pública y a los empleados públicos, a nuestra manera de ver, muy injusta, y además que ha funcionado como cortina de humo para desviar la verdadera atención de la ciudadanía sobre los causantes de los problemas y de la crisis, los responsables de la crisis, que son otros bien distintos a la gente que, como los empleados públicos, hemos estado, digamos, ofreciendo nuestra colaboración y hasta admitiendo muchos de los recortes que ya en el propio Cabildo se venían desde antes de 2010 ya realizando, como, bueno, pues aquí se suprimió, entre otras cosas, pues el aguinaldo de Navidad, el plan de pensiones, es otra historia que ahora nos llama la atención, que dicen que esto de la paga esta se nos quita y se nos añadirá en 2015 al plan de pensiones, cuando el propio Cabildo se suprimió el plan de pensiones ya hace unos años, ¿vale? Igual que eso, otra serie de medidas que hemos visto también de reducciones salariales, etcétera, y además aguantando un acoso sistemático intentando generar en la opinión pública una animadversión contra lo que somos los servidores y los sostenedores de los servicios públicos a los ciudadanos. Por tanto, hoy estamos aquí para decirle a nuestra ciudadanía, a la gente a la que servimos, a estos servicios públicos, que ya está bien, que hasta aquí hemos llegado, que los empleados públicos del Cabildo de Gran Canaria nos vamos a sumar a cuantas movilizaciones se realicen en el conjunto del Estado y en la Comunidad Autónoma de Canarias, y que además propiamente hemos acordado una serie de movilizaciones propias del Cabildo para este próximo viernes día 20 y el próximo día 27, también viernes, en el sentido de que hemos comunicado a la delegación de gobierno la intención de realizar concentraciones en los principales centros de trabajo del Cabildo de Gran Canaria, de tal manera que se visualice por la ciudadanía
por la opinión pública a estos trabajadores que están repartidos por toda nuestra geografía y que en muchos casos se ignora y hasta a veces se ha despreciado, insisto, con estas campañas de desprestigio, cuando son servicios esenciales para el funcionamiento y desarrollo de nuestra isla de Gran Canaria, ¿no? Por tanto, esas son las noticias que queremos dar, es decir, que los trabajadores del Cabildo de Gran Canaria, los trabajadores y trabajadoras, el conjunto de los empleados públicos, el conjunto de los sindicatos que representamos a nuestros compañeros, vamos a hacer el seguimiento y participación de todas, de cuantas movilizaciones se realicen, y propiamente vamos a hacer estas dos movilizaciones que se van a ver por las islas, por las comarcas de medio ambiente, por los centros de servicios sociales repartidos por toda nuestra geografía, desde la propia granja del Cabildo en Bañaderos, etcétera, ¿no? De tal suerte que no va a ser más que el principio de una serie de movilizaciones que continuaremos durante el mes de agosto y pasado ya agosto, pues en lo que ya se prevé como un otoño caliente, en septiembre, pues volverán a seguir continuando con esta lucha. Y no vamos a cesar hasta que no se marche atrás a estas medidas, que no solo son impopulares para los ciudadanos, sino además tienen unas consecuencias para el conjunto de la economía nefastas y pueden suponer el hundimiento total de la economía. De tal suerte que la pérdida del poder adquisitivo que progresivamente los empleados públicos se nos ha ido haciendo, primero con congelaciones salariales durante más de una década y luego con los recortes, eso nos está colocando en una situación y nos va a colocar en una situación, ahora mismo con lo del anunciado recorte de la paga de Navidad, eso va a tener unas consecuencias para el resto de la economía terribles y va a significar un punto de no volver a la situación actual, ¿vale? Entonces nosotros no queremos colaborar con eso, pensamos que hay otras medidas en la administración pública que se deberían de tomar y que no se ha puesto de ejemplo la propia clase política y los dirigentes de la sociedad a nivel político, sino que la están cogiendo con los sectores más débiles y con la nómina de los empleados públicos, que es la fácil de suprimir, ¿no? En este caso, insisto, el llamamiento que hacemos los ciudadanos es que, primero, los empleados públicos estamos con los ciudadanos, que no piensen ni caigan en la mentira y en la cortina de humo que se ha, digamos, lanzado contra los servicios públicos, y que nosotros vamos a seguir, igual que ahora estamos a pie de fuego en las islas y hasta de Gran Canaria han ido compañeros trabajadores públicos a combatir el fuego a otras islas y estamos atentos con nuestros operativos a nuestras propias incidencias, esa actitud de entrega, de compromiso, de responsabilidad la vamos a seguir teniendo con nuestra ciudadanía y nuestros servicios públicos a pesar de que los dirigentes políticos ni reconocen ese voluntarismo, ni esa entrega, ni esa pasión por nuestro trabajo y nos han estado haciendo todos estos tiempos, últimos tiempos, flaco favor ante los ciudadanos de ponernos a sus pies como si fuéramos gente responsable, culpable de la crisis y además como si no colaboráramos a salir de ella, ¿no? Bueno, nosotros representamos a más o menos 1.500 trabajadores entre funcionarios y personal laboral. El Cabildo, no obstante, tiene organismos autónomos que vienen a ser otro, más o menos un número similar, ¿vale? Unos 1.200, 1.300, en total podemos hablar en Gran Canaria que hay unos 3.000 empleados públicos dependientes del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Ya la gente tiene organizada pues el campamentito de sus hijos cuando cogen y recogen, dejan y recogen a sus hijos. Con lo cual, realmente lo que nos parece lo peor de todo es, primero, que ese aumento no se nos ha pedido ni se ha negociado con la parte social. Lo que ha habido es un auténtico asedio al Estado de Derecho, conculcándolos y suspendiendo los acuerdos que hay en los convenios, ¿vale? Con lo cual eso es lo más grave, es decir, estamos ante una situación, digamos, de estado de excepción en el plano de los derechos fundamentales laborales, ¿no? Y en la negociación colectiva. Y por otra parte, una gran irresponsabilidad, porque unos gobernantes tienen, antes de que legislar, tienen que medir las consecuencias de las cosas que ellos quieren aplicar. Y aplicar un cambio de sistema de organización y de turno y de jornada en mitad de año es una locura, que coloca a los servicios públicos, los ha colocado en una situación muy difícil.
cuando incluso para volver a reorganizar esos cuadrantes y toda esa historia, hasta ya salían de vacaciones hasta los responsables de los servicios, imagínense. Y además la dificultad luego de negociar todas estas cosas. Con lo cual lo que han hecho los responsables gubernamentales con la administración pública es, una, insisto, de una absoluta irresponsabilidad. Y que debían en ese sentido pedirle, exigirle algo, porque eso creo que va en el oficio de ellos, el considerar el daño que pueden provocar o no. Por tanto, estas medidas nosotros no hablamos de, ni de racionalidad, ni de que estar más tiempo en la administración pública significa un aumento de la calidad en la administración pública. Ojo, es decir, que los partidos de fútbol de 90 minutos se prorroguen media hora no quiere decir que vayas a ver mejor fútbol. Vas a ver unos tipos agotados y hechos polvo, es decir, solamente. En la administración pública la calidad pasa por revisar desde el punto de vista cualitativo el funcionamiento de la administración pública y no desde el punto de vista de decir estén más tiempo los empleados públicos mientras yo además no renuevo contratos ni hago sustituciones cuando la gente se jubila o la gente se pone mala. Lo que estaban las propias responsables es debilitando y haciendo que los servicios públicos de los ciudadanos tengan peor calidad, peor atención y además se genere un clima laboral indeseable en el sentido de que lo que debemos estar todos en estos momentos de crisis social es precisamente todo lo contrario, es centrando nuestros esfuerzos en generar una mejor economía a la propia sociedad y unos mejores servicios públicos que ayuden sobre todo a cada vez que hay más gente en situación de riesgo, de exclusión y de necesidades, ¿no? De rasgo, el, no porque lo diga yo, pues sino ya se apuntan, ¿no? El, se han apuntado pues lo que son la necesidad de generar políticas de, digamos, de animación económica, ¿eh? De tal suerte que, por ejemplo, políticas activas de empleo son necesarias promover, ¿vale? No estamos de acuerdo para nada a la comparativa aquel que hizo el presidente del gobierno diciendo, fíjense, la cantidad de puestos que se han perdido en el sector privado y en el público, ¿no? Es decir, nosotros no creo que el presidente debería estar orgulloso que en el sector público no se produzca eso porque además se le aumentaría el paro muchísimo más de lo que tiene. Si ya no solo el gobierno es incapaz de promover que en el ámbito privado se genere, se abra líneas de crédito y además se fomente que la pequeña y mediana empresa prospere, sino que además en el sector público parece que le da envidia de que el paro aquí sea menor. Nosotros apostamos porque los servicios públicos son generadores de empleo también, ¿vale? Y creemos que por ahí el gobierno también tiene que hacer actuaciones de animar la contratación, ¿vale? Y por otro lado, creemos que si hay alguien que ajustar en este país son a la gente adinerada, acaudalada, los ricos, vamos a llamarles así de modo popular, y a los defraudadores, es decir, a la gente que realmente está robando las perras. Eso nos parece que son las fórmulas que más básicas y más de sentido común y que este país necesita, asfixiar más a los sectores sociales, asalariados y sectores menos pudientes, pues decir, oiga, esto es cargar las tintas sobre los que ya no podemos más. Entonces, esa es tal. En el plano de la administración, hombre, nosotros no vamos a hacer hoy un listado completo, ¿vale? Pero sabemos que, por ejemplo, no ha habido ajustes en el tema de asesores y personal eventual, de confianza, vamos a llamarle. Nosotros cogemos un lema y en el sentido de decir, apostamos porque haya personal, perdón, confianza en el personal de estructura, el personal que está en la administración porque ha pasado unos procesos selectivos y demás, y menos personal de confianza, es decir, que creemos que los políticos cuando se presentan a las elecciones pues se tienen que poner al cargo del personal que tiene la administración estable, porque si se llevan siempre una cohorte de gente además exagerada y abultada para los tiempos que corren, pues no nos parece que esa medida se haya en ningún lado puesto a disposición. Y luego pues nosotros todo el tema de gastos suntuarios, de protocolario y demás, que en el propio cabildo eso es abultado, ¿vale? Los propios empleados del cabildo nos hemos ajustado a gastos que antes podíamos tener, incluso de actividades socioculturales interesantes, pues hemos renunciado a ellas, pero hemos visto poco ejemplo por parte de los dirigentes de las administraciones públicas en general para que los gastos realmente sean
menores, ¿no? De hecho, llevamos años con una reivindicación en el Cabildo y es, por ejemplo, para el personal asalariado, permitirle el que tengan oportunidad, igualdad de oportunidad, por ejemplo, para aparcar vehículos dentro de los aparcamientos oficiales. Y sin embargo, vemos que es precisamente la gente que mejor nómina tiene son los que aparcan en el ámbito tal, obligando a los trabajadores pues a pagar un tal. Es un ejemplo, si quieren, a pequeño, ¿vale? Todo de tal, pero que eso serían también gestos que dice, oye, pues si aquí nos tenemos que apretar, empiécese a apretar por los que en principio generan más gastos, ¿no? Distorsiones en la propia organización del Cabildo. De tal manera que imagínense ustedes que en los centros de servicios sociales que se están a correturnos, es decir, 24 horas, donde se atienden menores, donde se atienden mujeres maltratadas, donde se asiente a personal sensible, todo eso se organiza de un año para otro, ¿vale? Y hacerlo esto a principios de julio y decirle, ahora usted tiene que, el calendario que usted tenía y el turno no es este, es otro, y de aquí a diciembre, con lo cual se genera un perjuicio para los propios trabajadores y para los servicios públicos que llevamos. Por tanto, le decimos al Cabildo que en sentido común empiece a aplicar esto en cualquier caso a primero de enero, es decir, que lo haga como previendo el que no haya daño a la propia organización y a los servicios públicos.